Todo esto pasará. Y cuando eso suceda, ¿no sería genial voltear hacia atrás y darte cuenta de que sacaste lo mejor de esta situación? Esto es Yo me quedo en casa y emprendo con Marco Ayuso. Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y te doy la bienvenida al episodio número 7 del podcast Yo me quedo en casa y emprendo, el podcast que busca darte las herramientas, tips, tácticas y estrategias para emprender con tu pasión en Internet durante esta cuarentena. Yo soy Marco Ayuso, coach, autor y conferencista, y mi trabajo es ayudar a las personas a descubrir sus pasiones y a emprender con ellas un negocio en Internet. Pero no solo eso, sino además construir lo que yo llamo una vida épica, una vida de pasión, propósito y abundancia. Y este podcast eh, es, forma parte de un proyecto que decidí lanzar hace unos días, que se llama Yo me quedo en casa y emprendo. Es mi forma de apoyar y de ayudar durante esta crisis. Y lancé un reto durante 21 días en los que estuve en vivo compartiendo el modelo con el cual ayudo a las personas a emprender en Internet. Eh, puedes tener acceso a esos videos hasta el 30 de mayo y los puedes encontrar en marcoayuso.com, diagonal emprendo. Y este podcast busca darte información complementaria, todo lo que no pude compartir en ese reto y, y otras cosas que sé que te van a ayudar a emprender exitosamente. En el episodio de hoy quiero contarte sobre eh, siete preguntas para poder armar el perfil de tu cliente ideal, saber con claridad y precisión a quién a quienes quieres servir, quiénes quieren que seas, quiénes quieres que sean tus clientes va a ser importantísimo. Uno de los principales errores que cometemos los emprendedores es primero querer venderle a todo mundo y segundo, de hecho, venderle al que sea. Eh, y me declaro culpable de eso. Uno de los más grandes errores que yo he cometido y que hasta la fecha me siguen costando de alguna manera es haber tomado clientes únicamente por el dinero y no preocuparme si realmente cumplían el perfil de lo que yo llamo un cliente ideal. Eh, ¿Por qué es importante también tener claridad y precisión respecto a quiénes queremos que sean nuestros clientes? Pues eso nos va a ayudar a tener un mensaje mucho más claro, a que nuestro marketing, a que, a que lo, la, las piezas de contenido, el valor que agreguemos esté perfectamente bien dirigido hacia quienes queremos ayudar. Y la otra... Es que nosotros, precisamente al crear mensajes, productos, servicios, contenido dirigido, eh, vamos a ser mucho más fáciles de ver, de resaltar para nuestros clientes. Es decir, nosotros los vamos a ver mucho más fácilmente y ellos también nos van a empezar a ubicar mucho más fácilmente. Eh, a grandes rasgos, ¿quién es un cliente ideal? Bueno, pues primero, es, un cliente ideal es alguien con quien disfrutamos trabajar, alguien con quien es, eh, te la pasas bien, no, no es pesado disfruta recibir sus mensajes, sus comentarios, sus eh, no sé, sus actualizaciones, sus avances, etc. Es también eh, alguien que necesita tu ayuda, alguien que sabe que necesita tu ayuda y su vida, su negocio o lo que sea que tú hagas por ellos se va a ver beneficiado como consecuencia de trabajar contigo. Un cliente ideal también eh, es quien reconoce tu experiencia y tu valor y está dispuesto o dispuesta a pagar por ello. Eh, un cliente de alta es también quien te va a pagar con gusto, a tiempo, que no te va a estar pidiendo descuentos, que no te va a estar pidiendo facilidades, que no te va a estar regateando y tratando de sacar el mejor precio posible, porque sabe, como ya lo dije, que lo que tú haces vale y vale mucho y va a tener un impacto positivo en su vida, en su negocio o en el área que sea. Un cliente ideal es también eh, quien aplicará lo aprendido. ¿no? Una de las cosas más frustrantes para quienes nos dedicamos a crear información y a vender cursos y productos en internet es la idea de que la gente no utilice eh, lo que nosotros creamos porque no solamente porque se queda ahí y desperdicia su tiempo y su dinero sino porque no van a ver los resultados que nosotros sabemos que verían si lo, si lo aplicaran entonces un cliente ideal es también quien va a tomar esa información se va a tomar el tiempo de consumirla y de aplicarla en su vida o en su negocio etc y finalmente uno de la, una de las cosas que tal vez no pensamos mucho como un cliente ideal pero es importante también considerarlo, es alguien que va a hablar bien de nosotros y que va a recomendarnos o va a recomendar nuestra empresa, nuestros productos o servicios a otras personas que sepa que les podemos ayudar. Ahora, siete preguntas con las cuales vas a poder ir definiendo quién es este, este cliente ideal con el que quieres trabajar. La primera es, ¿quiénes son esas personas? Necesitas eh, tener un perfil tan amplio y tan grande como te sea posible. Te voy a dar un poquito más de tips eh, un poquito más adelante, pero la idea es que puedas armar un perfil, un documento incluso, en donde puedas incluir foto, nombre y algunos datos para que cuando crees contenido, cuando estés pensando en, en crear productos y servicios, no pienses eh, en todo mundo, sino pienses en esa o en esas personas que tienes perfectamente identificados quiénes son. Segunda pregunta es, ¿dónde viven? Eh, ¿no? ¿En qué ciudades? ¿En qué país? ¿En qué eh, lugares de la ciudad? Si ¿Sí viven en una casa, en un departamento, tienen mascota, eh, están casados, ahora te voy a dar un poco más de esa información, eh, pero ¿cómo es su casa? No? Eh, ¿Les gusta eh, tenerla bonita? ¿Invierten en qué tipo de cosas? Porque todo eso nos va dando una idea de quiénes son esas personas y cómo podemos crear ese, ese contenido y ese mensaje. Tercera pregunta es: ¿Cómo se divierten? ¿Cómo pasan su tiempo libre? ¿Cómo pasan eh, las horas después de trabajar, los fines de semana? ¿Les gusta salir al campo? ¿Les gusta conocer otras ciudades? ¿O les gusta quedarse en casa leyendo o viendo series ¿no? o películas? Cuarta pregunta: eh, ¿Cuál es eh, su información demográfica? Específicamente, tratar de definir con claridad y precisión su edad. ¿Cuántos años tiene? Eh, ¿Cuál es su género? ¿No? Eh, su estado civil, están solteros, casados, eh, ¿no? C cómo, ¿Cómo viven? Eh, ¿Cuáles son sus ingresos, su nivel de ingresos, incluso si lo quieres decir con ¿no? pesos y centavos, genial, y su ocupación. Si estudiaron, si no estudiaron, tienen una carrera, trabajan para alguien, son independientes, cuánto tiempo dedican a su trabajo, cuánto tiempo dedican a su negocio, si es el caso. Siguiente pregunta es, ¿qué leen y qué ven? Y esto es importante porque también nos va dando no solamente eh, datos respecto a... Como ya lo decía, demográficos respecto a quiénes son, sino también qué tienen dentro de su mente, qué es lo que les preocupa, qué es lo que anhelan, cuáles son sus sueños. Eh, y, y el tipo de productos, el tipo de lectura, el tipo de películas, el tipo de series en el que invierten su tiempo nos dice mucho de la persona. Y tratar de definirlo y conocerlo nos va a apoyar mucho en este proceso de nuestro cliente ideal. También qué es importante para ellos. Su familia es lo más importante para ellos, su pareja, sus mascotas su trabajo, hacer algo por el mundo, crear algo que deje huella, etc. ¿Y cuáles son sus objetivos? ¿No? Eh, crecer profesionalmente, hacerse de una casa, viajar por el mundo, eh, ahorrar para retirarse tan pronto como sea posible, educar a sus hijos en casa, lo que sea que, que tú definas que es tu cliente ideal. Y finalmente, esta es la parte en donde nos vamos a empezar a enfocar para nosotros poder crear productos y servicios es qué les quita el sueño, cuáles son esos problemas, esas preocupaciones que tienen, que si te imaginaras a tu cliente ideal por la noche apagando la luz de su cama y dando vueltas tratando de conciliar el sueño, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué le preocupa? Por supuesto, si lo podemos relacionar con nuestro producto o servicio, genial, pero si no, es simplemente tener este perfil. Si te fijas, a lo largo de estas siete preguntas vamos creando un perfil lo suficientemente detallado para poder, eh, cuando hablamos, cuando generamos contenido, cuando creamos productos y servicios, como ya lo dije, no hacerlo para todo mundo, sino hacerlo precisamente para esa persona. Algunas cosas eh, que te van a servir es, si de pronto te cuesta un poco de trabajo definir o responder algunas de estas preguntas porque tal vez tu proyecto es algo nuevo, eh, empieza contigo mismo. Tal vez podrías empezar por ayudar a alguien que tiene exactamente tu perfil o el perfil que tenías, y hace unos años cuando tú iniciaste este proceso o este camino de transformación, recuérdate cómo era tu vida, cómo eran tus problemas, qué veías, eh, dónde, qué visitabas, qué comías, cómo era tu relación de pareja, qué te decías al verte frente al espejo, y como consecuencia de todo ese análisis defines quién es tu cliente ideal, tratando de ayudar a alguien que está igual que tú, solamente un poco antes, ¿no? Este en el camino. También basate en tu experiencia previa, si es el caso, si ya tienes clientes, yo puedo pensar perfectamente en el tipo de cliente que me gusta trabajar, incluso pensando en una persona con la que ya trabajé, así como puedo pensar tal cual en con quién no quiero volver a trabajar. Y lo puedo definir también con nombre, con fotografía y demás. Entonces, con base en esa experiencia, yo puedo definir no solamente ya esperaría trabajar con alguien, sino ya sé con el tipo de clientes que he trabajado, con el tipo de personas que he tenido experiencia, ya sé a quiénes son a los que quiero ayudar con claridad y precisión. También date cuenta que este perfil de tu cliente ideal va a ir evolucionando, va a ir evolucionando con el tiempo, con tus productos y servicios y conforme tú mismo, tú misma evoluciones, si tú vas adquiriendo conocimientos, vas creciendo, te vas expandiendo. Eh, en una de esas vas a ir encontrando que tu cliente también va cambiando contigo. Y a lo mejor a quien querías ayudar hoy no va a ser exactamente la misma persona que dentro de dos, tres, cuatro años vas a querer seguir ayudando y, es, y está bien. Y eh, como ya lo dije, no solamente es importante definir con claridad, precisión quién es ese cliente ideal, sino también esa misma claridad y precisión tienes que tener para definir con quiénes no quieres trabajar. Si me preguntas al final de todo este proceso, tienes que terminar con un perfil de alguien, eh, con un nombre, con un apellido, con una historia. Abre un documento o escríbelo a mano eh, y ponle un nombre. ¿no? Mi, mi cliente ideal se llama Carla, mi cliente ideal se llama Luis. Tiene 36 años, tiene 24 años, tiene 54 años. Eh, está casado, está soltero, tiene una mascota, su perro es, se llama tal. Le gusta salir los fines de semana, su historia de vida, escríbela, trata de conocer y de meterte en la mente de tu cliente lo más posible. Eh, no quiere decir que absolutamente todos tus clientes, el 100% de tu cliente va a tener exactamente ese perfil, pero te vas a dar cuenta que al tú tener esa claridad respecto a quién quieres ayudar, tus mensajes se vuelven más, eh, más claros. Cuando te sientas frente a la computadora a decir qué contenidos voy a crear, qué voy a publicar el día de hoy, qué voy a publicar los próximos días. No lo vas a hacer solamente así, pensando desde tu experiencia y tu expertise y tu posición, ¿no? Como, como quien está generando el contenido, sino desde los ojos y, y desde la perspectiva de esa persona o de esas personas, de tus clientes ideales, vas a decir qué necesitan, qué les duele hoy, en qué están pensando. Y con eso en mente es que vas a empezar a generar contenidos, productos y servicios y tus mensajes. Eh, y eso es todo lo que tenía yo para ti respecto a cómo crear el perfil de tu cliente ideal. Eh, algunas cosas importantes. Si quieres tener acceso a los videos eh, de Yo me quedo en casa y emprendo, 21 días de 21 videos, los puedes encontrar, como ya lo dije, en marcoayuso.com, diagonal emprendo. Eh, te pido también que me ayudes a llegar a más personas eh, dejando comentarios, poniendo un like. Si estás escuchando esto en Spotify o en iTunes, te pido que dejes un review. Si es, por supuesto, si encuentras este contenido de valor, un comentario y lo compartas con alguien que sepas que está pasando por una etapa complicada, que sabes que necesita emprender o que necesita crear o crearse una realidad diferente. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, comentario, sugerencia de tema, eh, puedes ponerte en contacto conmigo. La mejor forma de hacerlo es a través de mi cuenta de Instagram. Me encuentras como Marco Ayuso. Si aún no me sigues, tal vez este sea el mejor momento de hacerlo. Y recuerda que todos los días estoy a las 7 de la noche hora del centro de México en vivo, respondiendo preguntas que me hacen a lo largo del día. Que me hacen en ese momento respecto a emprendimiento o cualquier otra cosa que yo pueda aportar y ayudar. Me despido. Yo soy Marco Ayuso y nos cuídate mucho. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio.